El pasado 31 de agosto se dio inicio a los sagrados cultos en honor al Señor del Santuario de Santa Catalina. Fieles siguieron mediante las redes la entronización al Cristo Catalino. Este sería el año en que el Cristo no saldría en procesión debido al COVID-19. Bueno, buenas noches, amigos de Milagro Perú. Nos encontramos con la hermana Rosa Conde, que es parte de, bueno, que es parte de Infancia Catalina, ¿no? Y también es esposa del hermano que ha sido ex mayordomo de la Hermandad del Señor Santuario Santa Catalina. Buenas noches, hermana. Bienvenida al Milagro Perú. Bienvenida al Milagro Perú. Buenas noches, hermano Martín. Muy agradecido de la entrevista. Hermana, el año pasado estuvimos de alguna manera grabando, intentando hacer algo, pero bueno, el tiempo se da para poder realizarlo nuevamente y hablar sobre todo de algo que no se concluyó el año pasado, ¿no? Entonces, ¿qué mejor fecha que septiembre, pues, no? Bueno, claro, sí, es cierto. Siempre quedan cosas pendientes. El mes de septiembre nos queda corto. Y bueno, este año con la pandemia todo va a tener que ser virtual, así que encantada de responder a tus interrogantes. Y justamente nos encontramos con una bonita imagen que la acompaña, ¿no? Que es de ser su casa, el Señor del Santuario, justamente. ¿Cómo, hermana, ahora en esta fecha que es tan importante, cómo ustedes lo van a celebrar? ¿Cómo lo van a vivir en casa? Bueno, definitivamente, bueno, te comento, este cuadro que me acompaña en estos momentos fue que el año pasado me lo regalaron la sexta cuadrilla de donde es Cristian Quintana, el ex mayordomo, mi esposo, digamos en agradecimiento quizás a un poco mi labor. Y bueno, realmente yo tengo muchos cuadros acá del Señor en casa. Es más, tenemos uno en la puerta del hogar, que siempre nos tomamos fotos y la tenemos así mayólica ya después, ya muchísimos años. Y en esos tiempos, pues verdaderamente vivimos nuestra fe y estamos acompañados del Señor a través de todos los recuerdos, de todo lo que, por ejemplo, ustedes van a hacer y van a recordar, y todas las grabaciones, los videos procesionales y demás, nos acompañan a vivir nuestra fe, pero el Señor Santuario vive en nuestros corazones y en nuestra mente. Por lo tanto, digamos que este año va a ser simplemente diferente. De una manera distinta, ¿no? De igualmente para todas las devociones, pero sobre todo esta, ¿no? Que es muy... llama a mucha gente, ¿no? Convoca a muchos feligreses. En este caso, hermana, ya que estamos aquí conversando, ¿cómo usted llega al Señor del Santuario Santa Catalina? ¿Alguien le inculca a usted la fe o es por algo? A ver, cuéntenos un poco acerca de ello. Bueno, te comento, Martín, en el año 2014 entra Cristian como mayordomo. Acompañándole siempre, nos dimos cuenta que en la mayordomía había un Cristo pequeño en una mesa y bueno, acompañaba siempre y decidimos de que, ¿por qué no ponerlo en un anda? ¿Por qué no restaurarlo o quizás en el futuro cambiarlo como es actualmente la imagen y el anda que ven actualmente? Entonces decidimos fomentar un poco más la fe del Señor en los niños, porque ellos de ahí vienen, ¿no? La base, ¿no? Y los niños, bueno, no vienen solos, vienen con el papá, la mamá, la abuelita, y son personas que también son devotas y nos han ido acompañando. En el 2015, al siguiente año, inicié Infancia Catalina. Significa que al 2020 tenemos 5 años, vamos a cumplir 6. Comenzamos, bueno, particularmente le digo que yo en la procesión caminando iba viendo parejas con sus niños en brazos, agarraditos de la mano, así, y me acercaba y les preguntaba, ¿no? Si quisieran pertenecer a un grupo. Bueno, algunos eran muy pequeños, otros eran grandecitos, y bueno, fuimos así recolectando niños para que en octubre, en la misa de retiro de octubre del 2015, iniciamos la primera misa y la primera reunión de Infancia Catalina. Quiero recalcar que en grupos con los que comencé,
Entre ellos está Fabricio Yepes, que estaba pequeño en aquella época, me parece que tenía 8 años, y como él mismo dice, literalmente nos conocimos en la calle, acompañando al señor, él con sus primos, su hermano que era bastante pequeño, y bueno, hasta el momento seguimos con la fe y unidos, bueno, ahora por las vía virtual, ¿verdad? Claro, y qué bonito que de alguna manera el lazo que también le une, bueno, a usted, que es la esposa del hermano ex mayordomo, hermano Cristian, haya llegado, pues, ¿no?, a formar algo tan bonito, ¿no?, que es Infancia Catalina, que justamente el año pasado nos comentaba, junto con las hermanas y todo ello, pues, ¿no?, todo ese camino que han tenido para poder organizar, pues, todo este grupo de niños, ¿no?, y debe ser una labor también muy un poco complicada, porque en una hermandad, bueno, cuando son personas adultas, ¿no?, siempre hay sus temas de las reuniones y todo ello, pero en cambio en ustedes de ir desde los más pequeños, como un semillero, es algo así, ¿cierto? Así es. Un semillero, ¿no? Este semillero siempre ha estado también con reuniones, charlas, todo ello constantemente, ¿o solamente es un mes? Bueno, le comento, hermano Martín Villegas. Conforme fui avanzando, algunos hermanos del directorio también tenían sus señoras que eran devotas. Algunas me acompañaron un tiempo, otro tiempo ya no. Y bueno, después cambió el segundo periodo del hermano Cristian Quintana, que siempre nos apoyó en Infancia Catalina, y vinieron nuevas señoras que sí me apoyaron completamente y con las que hasta actualmente estamos bien viviendo ese momento de fe a través de las redes sociales. Te comentaré de que también las catequesis al inicio eran desayunos después de la misa. Hay fotos de aquello, niños que ahora ya son jóvenes. Otros comenzamos a hacer catequesis después de la misa en mayordomía. A comienzo éramos como 10, 15, llegó un momento que teníamos 30, llegó un momento que teníamos 50, llegó un momento que teníamos de repente 80 o 75, y después poco a poco iba bajando, iba subiendo. Todo depende, los niños no pueden tomar una movilidad solos para poder venir. Así es. Entonces dependen de los padres, muchas veces los padres también trabajan o ese día justo pues definitivamente no podían ir, pero después fuimos coincidiendo y como era la misa de retiro, entonces los niños venían, hacen sus tareas, tienen sus polos, sus estampas, fue creciendo el grupo poco a poco, obviamente no solamente conmigo, sino con el grupo de damas que también me acompaña actualmente. Hermana, y en esto que conlleva realizar, esto concluye en una procesión, ¿cierto? ¿Es un día o siempre acompañan al Cristo Catalino? Claro, lo acompañamos en procesión. Como te comenté al inicio de la entrevista, había un Cristo y entonces fuimos creciendo, fuimos haciendo actividades, preocupándonos, mandamos a hacer el anda, Es bueno, muy bonita. después, como te digo, el bendón, diferentes cosas, y comenzamos con la procesión. Ya comenzamos al Señor, cuando lo tuvimos en Landa, a ver si ha sido 2015, en el 17 o en el 16, déjame equivocarme, que sea un poquito entre los años, ya pues teníamos el Landa y ya los niños crecían un poco y ya estaban también creciendo en fe y lo esperábamos al Señor en el atrio de la iglesia y le cantábamos el himno. Ya los niños portaban su hábito, que dicho sea de paso, tengo acá uno, que es de mi nieto, con su insignia, Dice ¿ya? Infancia Y Catalina. también, claro, de Infancia Catalina, su cordón blanco y morado, y bueno, también sus estampas, las estampas de Infancia Catalina, donde está pues el Señor del Santuario y atrás está la Virgen de las Angustias, lo que es en todo lugar, donde está el Hijo, está la Madre, Así es. acompañándolo en su dolor, y bueno, una serie de cositas que fueron haciendo crecer un poco este grupo. Claro. Y justamente en Semana Santa tengo un recuerdo que también cuando sale el Señor Infancia Catalina también está en la parte del atrio cuando llega a la catedral, siempre le he visto cantando también. Sí, es muy bonito, ¿verdad? Que los primeros años que fui,
me quedé con ello, ¿verdad? Y justamente es algo que recordar, pues, ¿no? De qué bonito inculcar a los niños, pues, ¿no? Desde tan De pequeños, verdad, porque... Martín, que bueno, me has hecho recordar verdaderamente de la Semana Santa, que siempre en el sábado de Pasión el Señor Así es. Santuario llega a la catedral. Entonces decidimos hacer una sorpresa, a ver si teníamos convocatoria y desde un inicio sí la tuvimos. Cada vez crece más el grupo, cada vez viene más el abuelito, el tío, la mamá, los niños en coche, los niños que están con el hábito o con el pueblo catalino, los globos, ya ensayando el himno, ya los niños sabiéndolo completamente. Y como yo siempre les decía, estamos en aire libre, se los tienes que escuchar, no canten, griten para que se los escuche. Y verdad, ver venir al Señor del Santuario y la Virgen de las Angustias en el camino, con todos los hermanos, acercarse a al atrio de la catedral. Y nosotros poderles cantar momentos muy emocionantes, momentos, ¿qué te puedo decir? Hermosos momentos que hemos vivido con los de infancia y que esperamos, Dios mediante y el Señor Santuario también, que nos protege tanto y estamos con salud, podernos volver a reencontrar. Mientras tanto, el trabajo es virtual. No hemos dejado de trabajar ningún día. Siguen todavía constantemente en lo que es Infancia Catalina. Así es. Sí. Dado de que, bueno, a ver, ¿cómo te explico? Ya en diciembre, enero cambiaron de mayordomo y bueno, continuamos con el trabajo. El hermano mayordomo actual, Martín Ceballos, también nos dio la venia para continuar el trabajo Qué con su bueno. señora y con el mismo grupo de damas. Entonces, seguimos dando las catequesis después de la misa de retiro, que fue hasta febrero, porque ya en marzo justamente comenzó la pandemia. Pero a pesar de eso, nosotros tenemos un chat infantil privado donde siempre estamos constantemente, no solamente en tiempo de pandemia, sino en todo momento, dejando las tareas, las separatas, para que los impriman si no pudieron ir, revisando tareas, inculcándole, haciendo chats para que los niños no se olviden, siempre estén conectados. Y bueno, eso es también, que te digo, material para publicar en esta época y recordar todos los momentos vividos. Así es, y así es, y qué bueno que sigan todavía en ese tiempo que es tan difícil seguir con ese camino, pues, ¿no? De Infancia Catalina, que es una gran responsabilidad, sobre todo por los que son más pequeños, pues, ¿no? Y qué bonito que se les inculque de alguna manera, ¿no? Bueno, yo justamente hablando de ello me recordaba, porque en esos momentos que yo estaba, justamente cuando el señor llegaba, lo veía de lejos y se escuchaba, pues, ¿no? Se escuchaba muy fuerte a los niños, ¿no? Cantar de esa manera, pues, ¿no? Y no como un juego, sino con un tema de una gran devoción, me pareció, ¿verdad? Algo muy, muy sorprendente, ¿verdad? Que pudieran niños cantar de esa manera, con tanta alegría, con tanto amor, que a cualquiera le conmovía, pues, ¿no? Y esperemos, pues, ¿no? Que pasando esta pandemia, nos volvamos todos a encontrar. Hermana, yendo a todo esto de la devoción, usted debe tener quizás un milagro que le ha realizado el Cristo Catalino. Que ya lo hemos escuchado en algunos lugares, pero quizás haya algo más a fondo, hoy en día actual, quizás esté viviendo algo también, justamente en estos tiempos, sobre la fe, pues, ¿no? Al Cristo Catalino. Así es. En cuanto al tema de infancia, siempre también se prolongó un poco. Por ejemplo, estos últimos años para la preparación de la primera comunión, y tuvo bastante, bastante acogida. Lo sorprendente para nosotros, inclusive para Cristian, era de que venían de lugares lejanos para conocer al Señor. Y prepararse, niños de San Juan de Miraflores, de Zárate, de Rímac, de Surco, de diferentes lugares que querían conocer al Señor, sus padres lo habían visto por Facebook y querían conocerlo y querían hacer la primera comunión ahí. Fue un grupo de 55 niños que el año pasado hicieron primera comunión. Entonces, infancia solamente no queda ahí, sino también para prepararlos, como repito, para su Eucaristía, su primera Eucaristía. Eso fue un reto que podía haber sido este año, pero bueno, ahorita las iglesias están cerradas solamente físicamente, ¿no? Pero Claro. nosotros estamos aperturados a
seguir amando al Señor, a seguir fomentando su fe a través de Infancia Catalina en el caso mío, y bueno, emocionados y con sentimientos encontrados ahora que llega septiembre, que lo vamos a ver virtualmente, y muchas gracias también por ustedes, que sé que van a hacer sus publicaciones, y estaremos muy atentos a todo esto. Claro, de alguna manera, como decíamos, tenemos que seguir. Y quizás, como dice, le tomo la palabra en decir, bueno, y muchos decimos se han cerrado las iglesias, pero creo que en cada casa se ha abierto una, ¿no? Porque al final todos somos iglesia. Así es. Seguimos en esta misión de seguir a Cristo y evangelizar. Y en todo lo que me dice, haciendo un resumen, me parece algo muy bonito que sigan con todo esto, que se siga haciendo, que todas las devociones se sigan haciendo. Tal vez no es de la misma manera, pero creo que de una manera significativa, pues, ¿no? Y este mes de que es dedicado al Señor del Santuario no puede dejar de pasar desapercibido, pues, ¿no? Y seguir con esto de la devoción a Él. Hermana, yo le preguntaba hace un momento acerca de un milagro que le haya hecho el Cristo Catalino. Bueno, caramba, si no logré captarte ese momento es, obviamente, no hay palabras, sinceramente, hasta ahora, a pesar que han pasado muchísimos años ya. El Señor Santuario nos hizo muchos favores anteriormente, pero sí nos hizo un milagro patente con nuestro hijo mayor, que siendo adolescente le dio la enfermedad de leucemia, cáncer a la sangre. A mi hijo en aquellas épocas hizo un tratamiento que aparentemente daba resultado y de repente ya no, y lo desahuciaron. Pero, bueno, había que mandarlo a España, había que hacer muchas cosas que no estaban a nuestro alcance en aquellas épocas quizás. Y bueno, siempre encomendándole al Señor, pero se lo entregamos al Señor, le pedimos el milagro al Señor de Santuario Santa Catalina, que lo devolviera su vida, que no queríamos perderlo. Hicimos promesas que estamos cumpliendo. Dios nos dé vida para poder continuar cumpliendo todas estas promesas que le hemos hecho a Él. Realmente, ¿qué más palabras decirle? Agradecimiento a nuestro Señor de Santuario, flaquito lindo, Rey de Reyes, que le devolvió la vida a mi hijo Miguel, y que nos acompaña, y ahorita actualmente, a pesar que somos vulnerables muchos en casa, estamos también con vida. Estamos tranquilos, no nos hemos contagiado, cuidándonos obviamente también, y siempre trabajar a los pies del Señor. Lo que siempre le comento a Cristian, y creo que él también está de acuerdo completamente, que estando con cargo o sin cargo, tenemos que estar a los pies del Señor, trabajar para Él en agradecimiento. Realmente ese es mi testimonio de fe. Ese es el milagro que el Señor Santuario me lo hizo a mí personalmente, a mi familia. Y soy muy agradecida. Tú no sabes cuánto. Sí, me imagino por todo también lo que realiza, pues, ¿no? Porque la mayoría, algunos hacemos algo por varias intenciones, ¿no? Todos tenemos una forma de agradecimiento al Señor. Y en ese tiempo que es tan difícil, como usted lo dice también, pues, ¿no? Hay algunos que, bueno, somos vulnerables también a lo que pasa también con el tema del COVID, pues, ¿no? Pero qué bueno que todo se encuentre bien en casa, que estén bien. Sí, en verdad que de igual manera creo que todos hemos estado con situaciones difíciles y podemos decir gracias, Señor. Así, son momentos muy difíciles, sí. Sí, son momentos difíciles hasta ahora. Para todos. Y bueno, hay que seguir con la fe, eso no puede morir. Verdad que ha sido un gusto, hermana, ha sido un gusto poder conversar, conocer un poco de todo lo que realizan, y en verdad, si hay algo que siempre digo, ¿no? Cuando me hablan de Santuario de Santa Catalina, siempre me recuerdo a ustedes, bueno, hermano Cristian, ustedes, algunos amigos más. Gracias. Por su buen trato que siempre nos dan cuando nos hemos acercado, cuando siempre hemos ido. Y en verdad es bonito todo lo que realizan, ¿verdad? Me gustaría que hubiera más tiempo para poder realizarlo, ¿no? Me imagino, sí, pero a veces el tiempo siempre es corto, a veces con tanto las cosas que pasan muy rápido y todo eso, pues, ¿no? Pero de igual manera, el agradecimiento, pues, ¿no? A usted y también al hermano Cristian. A ti. Un saludo también a la familia. Bueno, hermana, gracias por su tiempo.
De igual manera, esperemos vivir este mes dedicado al Señor de Santuario Santa Catalina como se debe, pues, ¿no? Con esa emoción y también alegría y nostalgia, pues, ¿no? A seguir difundiendo la fe al Cristo Catalino. Gracias, hermana. ¿Hay algo último que quiera tal vez decir a los fieles para culminar? Bueno, sí, podría aprovechar, sí. Bueno, decirle a toda la feligresía en general, a mi grupo de Infancia Catalina, de que estemos muy atentos a todas las cosas que la hermandad del Santuario de Santa Catalina, su fanpage oficial, estemos atentos de las misas, de los rosarios en los que estamos participando, también en tu página de Milagro Perú. Bueno, decirles de que no perdamos la fe, de que siempre estemos así, como ahorita está la vela prendida, estemos con la lámpara encendida, pendientes, porque el Señor está esperándonos siempre cómo es que vamos a reaccionar, qué vamos a hacer, qué perdemos la fe, no. Tenemos que tener la fe alta, pedirle, rezar, orar todos los días. La oración de los niños se tiene mucha, mucha fortaleza, mucha fuerza, y orar unos por otros. Vamos a estar felices. El próximo año, quién sabe, ya estemos nuevamente todos juntos, pero este año es un año de prueba, un año de desierto, un año que también puede convertirse en un año de esperanza. Y escuchar lo que el Señor nos dice, no hacer oídos sordos, sino más bien escuchar. Él debe decirnos qué camino debemos de seguir. Eso es todo, Martín. Así es, muchas gracias, hermana, en verdad. Ha sido un gusto nuevamente hablar con usted, y nada, de mi parte, saludos a toda la familia. Y conmigo será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, Martín. Buenas noches.